Bienvenida María Beatriz López, nuestra profesora pasante internacional, y muy bienvenida a la Universidad Católica de Manizales, porque en estrategia de cooperación académica internacional pues nos interesa mucho el diálogo Europa-Colombia, y nuestra universidad, nuestra alma mater, eso se propone, ser muy congruente con los nuevos desafíos de un mundo que se moviliza en las interacciones globales, una de ellas la academia. Bueno, ¿cómo te sientes, Beatriz, en una semana que tienes ya de estar con nosotros acá? Cuéntanos un poco de esa experiencia de entrada. Bueno, pues mi llegada a Manizales, la verdad, vino precedida por unos paisajes preciosos que veía en el avión. Alucinada con todas las extensiones de las ciudades aquí en Colombia, y lo siguiente fue un recibimiento muy caluroso por parte de la Universidad Católica de Manizales en el aeropuerto con María Paulina de Relaciones Internacionales, que me acogió y me llevó hasta mi alojamiento. Seguidamente aquí mis instancias, mis primeros días ahí en posgrados con todos vosotros, esa manera de acogerme, de recibirme y de darme posibilidades de trabajo aquí, vamos, fue un recibimiento perfecto. Así que mi primera semana. Bueno, y específicamente en 2 meses, ¿qué te propones hacer esta pasantía en la Universidad Católica de Manizales? Mi propósito de la pasantía es profundizar sobre mi temática de tesis, que fue la deserción en el ámbito de educación superior. Entonces vine a pasar aquí una estancia precisamente para estudiar el fenómeno de la deserción en Colombia, puesto que hay índices elevados, igual que sucede en muchas partes de Europa, de la deserción en los primeros años de estudio. Mi intención fue precisamente estudiar el fenómeno y tratar de proponer, desde mi humilde labor como investigadora, propuestas de mejora en esta universidad, en la Universidad Católica. Esta tarde te voy compartiendo con la comunidad académica la maestría en educación de la universidad, en coyuntura con una convocatoria que en estos momentos hace el Ministerio de Educación Nacional para un banco de elegibles alrededor de estrategias de transferencia y adaptación de asuntos de experiencia significativa que atenúen o contribuyan a la solución de este problema que está identificado en ese puente con la educación media, la educación superior y en la etapa final de graduación de los estudiantes. Bueno, yo allí te sentí muy solvente en el tema, desde luego, porque es tu formación doctoral y lo has cabalgado en los trayectos y los movimientos de conformación de la Unión Europea, donde entiendo que el sistema de educación superior también se aglutina alrededor de intereses comunes, como por ejemplo la política de convergencia. Desde allí yo te vi, te sentí un dominio de tu tema. ¿Quieres comentarnos muy rápido como el sentido de ese tema que vienes trabajando ya con solvencia académica? Bueno, el sentido de ese tema parte de la inquietud precisamente de Europa a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y la modificación de las enseñanzas universitarias y su configuración y estructura. Se plasma la necesidad de facilitar el tránsito o el paso de la educación secundaria a la universidad. Se vio la problemática de los índices elevados de deserción estudiantil y de cómo debíamos de ingeniarnos para que ese proceso de transición fuera lo más fácil posible para el alumno y que continuara en el sistema educativo a fin de conseguir un mayor índice de graduados en la educación superior.
De estos cambios en Bolonia surge mi interés por la transición y el estudio sobre todo de este tema en países que han tratado muchísimo más esta temática, como son los países anglosajones y sobre todo Estados Unidos, que ha desarrollado muchísimas temáticas, acciones y estrategias de retención estudiantil. Bueno, comentas del espacio común europeo, superior, y del espacio común de la investigación en Europa. Un poco en el marco de la investigación que hace la Universidad Europea, ¿cómo se desenvuelve en ese aspecto? ¿Quieres decir que cómo se configura el espacio? El espacio común. La visión europea es de tratar de crear un sistema educativo de educación superior fuerte, sólido, de calidad, con eficacia y con eficiencia. Que además son tres ejes también que tiene en cuenta el Ministerio de Educación Nacional de Colombia para todo su sistema educativo. La manera que ellos conciben de crear un sistema con esas características es, primero, crear una posible movilidad de recursos humanos a través de todo el sistema, que conforme unos recursos, unos futuros graduados con una calidad que sea tal que atraiga de fuera de Europa a futuros graduados, y eso se vincula también con un desarrollo de la investigación y de crear un espacio europeo de la investigación. ¿Cómo podemos incrementar la calidad de nuestros graduados? Mejorando la investigación en nuestros centros universitarios, mejorando las redes entre las universidades, que las universidades no sean cajones estanco solos, no, que se vinculen con todas las universidades que traten temáticas con ellos similares y hagamos, al igual que titulaciones fuertes, grupos de investigación fuertes. Cuando tú haces esa conexión de alta calidad, cuando hay asociatividad, cuando hay pensamiento colectivo, cuando hay internacionalización. ¿Cómo ves a Colombia, aunque entiendo que es la primera vez que viene? Sí. ¿Ves algún potencial de trabajar movilidad académica un poco al estilo, el estilo colombiano, pero desde la experiencia europea? Sí. ¿Tú ves alguna potencia? Mi primera reunión con posgrados y con CINES ya me plasmó que vosotros tenéis ya la intención de crear esas redes y estáis creándolas a nivel regional, que es el principio para después del nivel internacional. Tenéis las intenciones, que es lo que cuenta al principio, y luego tendréis que tener, eso sí, el apoyo político, pero con las intenciones que tenéis los que estáis trabajando en posgrados, seguramente podréis desarrollar una red fuerte a nivel regional y luego nacional, que luego será mucho más fácil de tener conexión con países extranjeros. Por eso, a nuestra universidad, específicamente la sesión de posgrado, que yo tengo en este momento como responsabilidad, te estamos invitando a las experiencias de la red local de maestrías y doctorados en educación y ciencias sociales de Manizales. Y mañana pues vamos a Armenia a mirar cómo funciona la red colombiana de posgrados del cafetero, de la cual nuestra universidad es coordinadora de apoyo del cafetero. Nos interesa mucho desde estos acompañamientos que hace, que también deje huella un poco de lectura a estos propósitos de lo que nosotros en Colombia estamos llamando universidad de tercer piso. Es esa universidad que en el imaginario y en las realidades del nuevo mundo se atreve a trabajar de manera colectiva, de manera asociada, de manera aliada, y en donde ya en la red quien tiene la idea, así sea la periferia, tiene la posibilidad de escribir. Esperamos, María Beatriz, que en esta experiencia, en la cual estamos en movimiento de las personas de tu pasantía, pues también podamos comenzar y profundizar más fuerte, ¿sí? Muchas gracias por la posibilidad de hacer una estancia aquí. Y seguro que podremos aprender muchos los unos de los otros. Desde luego, yo iniciaba dándote la bienvenida, mostrando la complacencia de tenerte entre nosotros, alrededor del diálogo de Europa-Colombia, mediado por nuestra universidad. Y de acá seguramente van a quedar unas relaciones
no solo académicas, sino humanas, unos rostros de humanidad que podamos ser legado en el mundo de que sí es posible conversar entre nuestras comunidades autónomas de diferentes países y que esto va para grandes proyectos. Pues de nuevo decirle a María Beatriz que continuaremos construyendo familia desde esta relación académica tan fuerte. Muchas gracias.